Bueno, vámonos con más información con Nina Cervantes. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció como necesario crear un sistema nacional de prevención y protección a periodistas para evitar las agresiones y crímenes contra el gremio. Indicó que dicho sistema debe fortalecer el combate a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Falleció otro migrante tras el ataque con arma de fuego de elementos de la Guardia Nacional contra la camioneta en la que viajaban en Pijijiapan, Chiapas. Al momento suman 2 víctimas mortales. La aerolínea KLM Royal Dutch Airlines incorporó una nueva ruta con destino a Cancún, por lo que este martes aterrizó el vuelo inaugural proveniente de Ámsterdam con 295 pasajeros de más de 21 nacionalidades. Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, aseguró que esto forma parte de las acciones que permitirá la reactivación de la economía. La Casa Blanca instaló por primera vez un altar con motivo del Día de Muertos. Su cuenta de Twitter en español deseó un feliz día. En la ofrenda se aprecia un cuadro de la Virgen de Guadalupe rodeado de flores de papel multicolores. También se observan frutas, flores de cempasúchil, calaveras, velas, pan de muerto y hasta un juego de lotería. Qué buena noticia, ¿no? Lo del vuelo Cancún-Ámsterdam, ¿no? Habrá que ir a Cancún a recibir a las holandesas, digo, holandesas. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, Países Bajos, ¿no? Países Bajos. Pues sí, vamos a Cancún.